¿Estamos listos? Estamos listos cuando digas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, presidente. Es un honor contar con el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en Cambio 16, el medio de comunicación cuyo propósito de existencia es colaborar con construir un mundo más humano, justo y regenerativo. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para ti. Presidente, vamos a empezar por lo humano. ¿Cómo se siente usted y su familia después del atentado y las circunstancias extraordinarias que está viviendo Colombia? Le ha tocado duro, presidente. ¿Cómo se siente a nivel personal? Siempre lleno de fe, siempre lleno de motivación y siempre además entregado a servirle a Colombia. Aquí nosotros nunca nos dejaremos intimidar por la violencia ni por el terrorismo. Nunca dejaremos que el miedo sea la consecuencia del terrorismo. Todo lo contrario, estamos más motivados que nunca para enfrentar la criminalidad, para sacar nuestro país adelante después de los efectos de esta pandemia, sacar adelante la vacunación masiva, la reactivación segura y afortunadamente también tengo una familia que todos los días me apoya. El amor por María Juliana y por mis tres hijos está siempre siendo para mí una especie de coraza que me protege de cualquier cosa. Y además nos mantenemos unidos siempre con fe en Dios y con sentido de responsabilidad con Colombia. Gracias a Dios, presidente. Una pregunta, ¿qué plan tiene de acción para acabar con esos focos de violencia que todavía persisten y regresar a Colombia a la normalidad y poder dedicarse a resolverle los problemas a los colombianos? Lo que hemos venido haciendo, Jorge, es que más allá de cualquier ruido y más allá de cualquier pretensión de los que quieren sembrar el caos, lo cierto es que Colombia en nuestro gobierno ha registrado las menores tasas de homicidio de los últimos 4 o 5 gobiernos. Colombia registró el año pasado la menor tasa de homicidios en 46 años. En el 2019 la tercera menor tasa de homicidios en más de 40 años. Y llevamos registrando las menores tasas de secuestros desde que existen esos indicadores. Y hemos venido logrando las mayores incautaciones históricas de droga, los mayores niveles históricos de destrucción de laboratorios. Hemos avanzado también en la erradicación manual. Hemos golpeado cabecillas como Puntilla, como Guacho, como Rodrigo Cadete. Hemos enfrentado a criminales como Uriel. Hemos afectado las estructuras del Clan del Golfo. Y donde se prenden focos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad, ahí también estaremos enfrentándolo. Quiere decir, presidente, que Colombia avanza hacia esa paz real, hacia ese estado de derecho y de estado de legalidad. Pues es que Colombia ha sido un país siempre amenazado por el narcotráfico, Jorge. En las últimas 4 décadas, el narcotráfico ha sido la principal amenaza a la seguridad de Colombia. El proceso de paz con las FARC es el proceso con un grupo criminal. Pero cuando yo llegué a la presidencia teníamos ELN, Pelusos, Caparros, Clan del Golfo, Puntilleros, etcétera. Disidencias. Entonces las tenemos que enfrentar y tenemos además que ser conscientes que a más coca, menos paz. Por ende, la construcción de la paz con legalidad en Colombia, que trae una gran inversión social en muchísimos municipios afectados por la violencia históricamente y por la pobreza, también tiene que tener una actitud vertical frente a cualquier forma de criminalidad. Y sabemos que los retos existen, pero como los retos existen, también es muy importante poner en perspectiva lo que se ha logrado en estos 3 años de gobierno. Tasas bajas de homicidio comparativamente, las menores tasas de secuestro, éxitos también frente al narcotráfico y el crimen organizado, pero también hemos tenido que enfrentar los desafíos de muchos de estos grupos armados. Y la forma en la que los hemos enfrentado es desarticulándolos, golpeando sus cabecillas y algo que también ha marcado un hito histórico. Por primera vez, desde que existe el grupo terrorista ELN, hemos extraditado a 4 de sus miembros a Estados Unidos por narcotráfico. Hablando de Estados Unidos, presidente, entiendo que ayer tuvo una conversación con el presidente Joe Biden, que fue muy fructífera, y quisiera que nos tradujera qué quiere decir cuando el presidente dice que Colombia es la piedra angular de la política exterior de Washington para Latinoamérica. ¿En qué se traduce eso para Colombia y para la región? Primero, que Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en el hemisferio y los Estados Unidos es nuestro principal aliado en el hemisferio. Hay una relación que el año entrante va a cumplir 200 años, desde el momento en que el presidente Monroe y el secretario de Estado John Quincy Adams reconocieron a Colombia
como la primera nación independiente de lo que eran las colonias españolas en este hemisferio. Y entonces ahí empieza una relación que ha sido bipartidista, bicameral y que cada vez se hace más fuerte. Y con Estados Unidos tenemos una agenda de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, de protección del medio ambiente, de adaptación al cambio climático, de fortalecer el comercio, de proteger los derechos humanos y de avanzar también hacia la defensa de la democracia en el hemisferio, empezando por trabajar unidos para que Venezuela tenga elecciones libres, genuinamente libres y democráticas que permitan restablecer el orden institucional en el hermano país. Muy importante, presidente. Si usted se recuerda, nosotros lo pusimos en la portada de Cambio 16, lo denominamos el Macron de Latinoamérica, con la esperanza de que el sueño de Bolívar avanzara en la unión genuina y veraz de los países suramericanos para ejercer un polo de acción que verdaderamente en la geopolítica mundial tengan influencia y puedan sacar a nuestros países de la pobreza. ¿Qué ha hecho en ese respecto, presidente? ¿Cómo está manejando para avanzar eso a nivel regional, sobre todo con tantos temas ideológicos que hay hoy en día en la región? Yo creo que pensando en el sueño de Bolívar, que Bolívar además realmente fue un gran arquitecto de instituciones, Bolívar fue desfigurado por el chavismo que trató de adaptar su pensamiento hacia sus pretensiones dictatoriales. Pero Bolívar fue un hombre de instituciones, un hombre que proyectó nuestros países hacia el futuro. Y hoy nosotros debemos decirlo, que el acto más grande de nobleza, de fraternidad que se ha dado en el marco de una relación histórica entre dos naciones ha sido el Estatuto de Protección Temporal que sacó adelante nuestro gobierno para que cerca de 1,8 millones de hermanos y hermanas venezolanas que salieron de su país hacia Colombia con dolor en los huesos, con tristeza, con carencias, con pobreza, reciban en nuestro país no solamente una acogida, sino una oportunidad para poder restablecer sus vidas. Ese gesto, que ya lleva a que tengamos más de 1 millón de personas registradas y que recibirán en diciembre su tarjeta biométrica o con biometría de Estatuto de Protección Temporal y los otros 800 mil en el primer semestre del año 2022, es a todas luces la política migratoria más progresista que existe en el mundo, más ordenada y basada en tecnología, pero se hace porque hay un sentimiento fraterno, de hermandad entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Pero también hemos consolidado nuestro trabajo en la Comunidad Andina de Naciones como presidente pro tempore. Lo estamos haciendo en la Alianza del Pacífico. Lo estamos haciendo en PROSUR, donde claramente lo que buscamos es tener un ambiente de protección de la democracia, de protección del libre mercado, de protección de una agenda social. Y es en esa visión de la integración, donde están por encima los principios democráticos y que además contrasta contra esa integración amañada que era UNASUR, hoy nosotros podemos decir que Suramérica y que Latinoamérica tienen más que nunca firmes sus propósitos de defender a ultranza la democracia y de abrir un camino de oportunidades. Que los retos son grandes, sin duda, porque nunca dejan de aparecer esas pretensiones dictatoriales o autoritarias, pero aquí hay una Latinoamérica libre, que cree además en que la libertad de elegir es el fundamento real para la consolidación de una verdadera república. Entonces, vamos adelante, seguimos adelante y no dejaremos de defender nunca estos principios. Presidente, muchísimas gracias por su generosidad con el pueblo venezolano. Efectivamente, la acogida de Colombia a los millones de inmigrantes venezolanos ha sido espectacular, pero eso también le crea una situación de crisis económica, porque tiene que atender a este millón y tanto de inmigrantes. ¿Qué está haciendo para fortalecer esos dos pilares de la democracia que son fundamentales, como son la educación y la justicia social? Porque sin esos dos pilares no hay democracia y las personas terminan cometiendo errores y acabando con la democracia misma. Yo hice una campaña presidencial con la bandera de la equidad, de la justicia social. Y en estos 3 años de gobierno le hemos mostrado a Colombia no solamente que hemos logrado la mayor inversión histórica en materia de educación, sino que le estamos dejando a Colombia una verdadera revolución social, que es la educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades
públicas y en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Estamos avanzando hacia la construcción de más de 12.000 aulas nuevas en todo el territorio nacional. Ya hemos entregado más de 200 colegios. Hemos hecho una revolución en el programa de alimentación escolar para llegar a millones de niños. Y también hemos logrado la mayor asignación de subsidios de vivienda para personas de bajos ingresos, la mayor inversión en vías terciarias, la mayor inversión en acueducto y saneamiento. Hemos dado pasos trascendentales en materia de titulación de tierras. Hemos extendido la ley de víctimas para atender a aquellos que han sido afectados por la violencia. Entonces, nuestra agenda social la podemos decir antes y además durante y en lo que será la pospandemia, muestra un compromiso con los más vulnerables que además se expresa en políticas como la devolución del IVA a 2 millones de familias, como el ingreso solidario, que es una renta básica que ha llegado a más de 3.5 millones de hogares, el subsidio del 50% del salario mínimo legal mensual para trabajadores formales, que se conoce como el PAEF, donde nosotros hemos llegado a más de 4 millones de trabajadores. En fin, Jorge, este ha sido un gobierno de justicia social. Y en el marco de esa justicia social, hemos podido también atender a la población migrante. Que el reto es grande, sin lugar a dudas, y por eso también se requiere una gran movilización de recursos de la comunidad internacional donante, toda vez que una crisis como la crisis siria ha tenido aportes por migrante de más de $3,000, o la crisis de Sudán más de $1,600, y en la nuestra no llega a $300. Pero las últimas reuniones de donantes muestran un compromiso mayor y en la medida que logremos también movilizar esos recursos, estaremos brindándole mayor atención a nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Gracias a Dios. Presidente, ¿cree que con todos estos programas sociales que ha implementado, como ha controlado también el orden, la justicia, ha acabado un poco con la delincuencia, los homicidios, todos los datos espectaculares que nos acaba de mencionar, que la democracia colombiana no es permeable a las ideologías de los populismos de izquierda que están en la región, está blindada para las próximas elecciones, estamos a menos de un año? Que frente al populismo, la demagogia, pues no existe todavía vacuna. Efectivamente. Sabemos que esa es una pandemia, pero hasta ahora la hemos podido evitar en muchos países. Colombia la ha evitado. Y la ha evitado porque el país siempre ha sabido utilizar toda su fortaleza institucional y la capacidad de análisis crítico de la ciudadanía para darse cuenta que esos cantos de sirena que proponen pan para hoy, hambre para mañana, son los que más han afectado a otras naciones. Pero no somos inmunes a que ese discurso llegue. Y de hecho, aquí en Colombia tenemos áulicos del chavismo, que antes eran mucho más abiertos, ahora son soterrados. Ahora denigran del chavismo en público, pero en privado siguen tratando de alimentarse con ese espejo. Y de hecho los vemos ahora tratando de replicar figuras nefastas como las de los colectivos barriales, que eran grupos de violencia, y han tratado de replicar esa figura en nuestro país. Pero por eso también vemos que en Colombia hay una serie de fundamentos democráticos y de principios que hacen que el sector privado, la academia, líderes políticos, congresistas, etcétera, sepan denunciar ese fenómeno. Y de cara a la elección del año 2022, no tengo duda que esas expresiones del neochavismo, que esas expresiones de la demagogia y del populismo, que son pirómanos que buscan cabalgar sus intereses electorales en la polarización, en la lucha de clases y en la exacerbación de odios, no tengo duda que serán derrotados, porque vemos una Colombia que prefiere mirar hacia el futuro con un rechazo total a la violencia, pensando en el progreso, pensando en las oportunidades y no en el camino fácil. ¿Ha sentido el apoyo de las demás fuerzas políticas colombianas en torno a la defensa de la democracia en estos momentos donde las instituciones y el país está siendo atacado de alguna manera con los actos violentos? ¿Ha sentido solidaridad? Sin lugar a dudas, yo creo que más que solidaridad hacia mi persona, solidaridad hacia la institucionalidad y hacia el país, que es lo importante. Yo creo que vemos un sector privado vigoroso, que genera empleo, que no solamente tiene un compromiso para esa generación de riqueza nacional, sino que también tiene un ojo social muy importante y que ha mostrado su deseo también de contribuir al financiamiento de esa agenda social que se requiere para paliar los efectos de la pandemia.
Vemos sectores políticos que también han sido muy claros en confrontar a aquellos que quieren promover la violencia y la desestabilización. Y hemos visto también un respaldo de una gran mayoría de alcaldes y gobernadores que también han estado firmes en la defensa de esos principios y fundamentos, y también un Poder Judicial que en su independencia también ha marcado esos derroteros. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que valorar que tenemos una de las democracias más sólidas y más antiguas de América Latina, y que por lo tanto preservarla significa no dejar que aparezcan esos jinetes del apocalipsis que tratan en la política electorera del odio, tratar de sembrar el caos para venderse como la solución a ese caos que ellos mismos ayudan a engendrar. Hoy vemos sobre todo que en Colombia empiezan a surgir opciones de cara a la elección del año 2022, pero donde las que más empiezan a mostrar tendencia ascendente son los que rechazan la violencia, el populismo, la demagogia, y los que nunca apelarán ni al odio de clases ni a la fractura de la sociedad colombiana. No puedo dejar de pasar sin preguntarle una de las materias principales de Cambio 16, como es la sostenibilidad, el medio ambiente, presidente. Colombia, y más cuando Colombia es el segundo país con una mayor biodiversidad en el mundo. Con la crisis actual que le ha tocado enfrentar por la pandemia, ¿está en mayor riesgo el medio ambiente y la biodiversidad colombiana, que es tan importante para el mundo y para la región? El tema más importante para la humanidad hoy en día es la lucha contra los efectos del cambio climático. Colombia representa tan solo el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, Jorge. Pero aún así, Colombia está mostrando su compromiso de cara a la cumbre de Glasgow, donde hemos dicho que vamos a reducir en 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Y donde hemos dicho que llegaremos al año 2050 siendo un país carbono neutral. Pero esto no son solo declaraciones. Estas son portadas en las acciones que hemos emprendido como gobierno. Nosotros recibimos una matriz energética donde solamente el 0.2% eran energías renovables no convencionales. Y entre los proyectos nuevos, contratados y los que salen de las subastas, vamos a dejar más del 14% de nuestra matriz energética en energías renovables no convencionales. Esa es la gran transición energética. Dos, Colombia avanza gracias a la ley de carros eléctricos hacia una movilidad limpia. Hoy no solamente estamos superando ya nuestra meta que nos habíamos trazado como gobierno, sino que hemos logrado la mayor expansión de vehículos eléctricos en nuestro país, al punto que tenemos hoy la mayor flota de transporte público eléctrico de América Latina y la mayor flota de transporte de carga eléctrico de América Latina. Avanzamos también hacia la política de economía circular, producir conservando y conservar produciendo, donde reducir, reutilizar y reciclar se convierte en una bandera para distintos sectores. Pero hemos dado también un paso muy importante en lo que es el programa de sembrar 180 millones de árboles, donde cerraremos este año con 125 millones de árboles sembrados y llegaremos a los 180 millones de árboles sembrados en agosto del año entrante, y que lo hacemos en un marco también muchísimo más amplio de proteger la biodiversidad, de lanzar la estrategia de biodiversidades, de avanzar hacia el Pacto de Leticia. Y algo que también tengo que resaltar hoy en día, nosotros estaremos este año dejando un mercado de carbono vibrante y dejando también unos mecanismos de financiamiento para políticas y prácticas donde los servicios ambientales son adoptados en los territorios también con comunidades ancestrales. En pocas palabras, Jorge, tenemos una agenda ambiental ambiciosa y llena de resultados. Muchísimas gracias. Se lo va a agradecer el planeta entero por su ejemplo, porque es verdad que es la materia más importante y uno de los riesgos más grandes que sufre la humanidad. Y para concluir, presidente, sé que está que el tiempo apremia. ¿Qué se le queda en el trastero a un año vista de elecciones para cumplir con la Colombia que soñó y que prometió en las elecciones? Pues Jorge, yo cabalgué en una larga campaña presidencial con unas agendas y unas propuestas que quedaron en un documento que se llama 203 propuestas para la transformación de Colombia. Todos los días avanzamos en cumplirlas. Avanzamos con la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños,
Avanzamos con la justicia penal militar, con la ley del veterano, avanzamos con los programas de emprendimiento, con los programas ambientales, con los programas de educación, con los programas en los territorios. Es decir, hoy yo puedo decirte, Jorge, que nuestra tarea más importante es lograr que más del 85% de nuestro plan de desarrollo cimentado en esas propuestas esté cumplido para finalizar nuestro gobierno. ¿Por qué digo 85%? Porque hay cosas que seguramente no alcanzaremos a cumplir porque de pronto no tuvieron el respaldo suficiente en el Congreso, porque tuvieron alguna otra demora, pero si nosotros logramos ese objetivo, estaremos siendo el gobierno que más ha cumplido sus propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y si me preguntas, ¿cuáles son esos derroteros para este año? Vacunación masiva. Seremos el gobierno que vacune a toda la población colombiana objetiva para enfrentar el COVID-19. Vamos a llegar muy pronto a esos 35 millones de colombianos vacunados. Reactivación segura, cerrar brechas sociales, estabilizar las finanzas públicas y una gran agenda de trabajo para la juventud, donde está la educación universitaria pública gratuita para la clase media y los menos favorecidos, donde estará también el subsidio del 25% para quien contrate jóvenes entre 18 y 28 años, equivalente a la seguridad social, donde esté la primera elección de los consejos municipales de juventud y donde le estemos dando programas continuos de formación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje y también espacios de deporte y de cultura para que la juventud colombiana se empodere cada vez más, sea además una incubadora de nuevos liderazgos y ayude también con sus ideas y propuestas a cerrar las brechas sociales. Si tenemos tiempo por una última pregunta, porque habló de la estabilización de las finanzas públicas, ¿no cree que era más conveniente pelear e ir a enfrentar a Wall Street y sus requerimientos en los temas de calificación de riesgo, deuda, materias primas, que haber propuesto una reforma tributaria en medio de una emergencia, de una crisis económica generada por una pandemia? El mundo hubiera entendido, la pandemia es global. Yo creo, Jorge, que desafortunadamente esa reforma fue satanizada y demonizada y fue atacada por distintos frentes. Y era una reforma que buscaba darle ingresos a más de 30 millones de colombianos para que en cuestión de 3 años pudiéramos derrotar la pobreza extrema. Lo hicimos además con una serie de fundamentos, pero esa demonización y esa satanización que trató de ser utilizada por algunos de los agentes de la demagogia, del populismo, de la fractura social, nos dimos cuenta que no la podíamos permitir que se convirtiera en un aliciente para generar violencia basada en desinformación. Por eso la retiramos y decidimos construir un nuevo consenso que lo estamos no solamente ya estructurando, sino que esperamos nos permita esa estabilización de las finanzas públicas y avanzar en la agenda social. Y digamos las cosas como son, Jorge. Todos los países hemos tenido que aumentar los déficits y hemos tenido que también ver cómo aumenta la deuda para enfrentar esta pandemia. Nadie va a salir adelante sin pagar esa deuda. Esa deuda la tendremos que pagar ahora o más tarde. Y lo cierto es que los países que más se demoren en tomar esas decisiones van a acabar incubando serios problemas de expresión social. Porque entre más tiempo pase, más difícil será buscar esas fuentes. Hoy creo que tenemos un consenso donde sin afectar a ninguna persona natural y con el concurso del sector privado, podremos conseguir recursos que nos permitan estabilizar estas finanzas y mantener gran parte de los programas sociales para la reactivación, por lo menos hasta diciembre del año 2022. Sin dejar de buscar el bienestar de los colombianos, que es lo principal para la democracia, presidente. Creo que nos llaman a botón, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Presidente, muchísimas gracias. Todo mi aprecio y espero verte pronto.